Fantasma persigue a una persona. ¿Qué opinas? Después del comercial continuamos. La leyenda de la numerología. Parte 1. De las ciencias metafísicas tarot, astrología, quiromancia, la numerología es la menos conocida o entendida. Para averiguar nuestro número debemos sumar los números de nuestra fecha de nacimiento y si obtenemos un número superior al 10, simplificar nuevamente hasta obtener un número de un dígito entre el 1 y el 10. Por ejemplo, si una persona ha nacido el 12 de julio de 1966, tendríamos que sumar 1 más 2 más 7 más 1 más 9 más 6 más 6 igual a 32, simplificando nuevamente. 3 más 2 igual a 5. El número de la persona nacida el 12 de julio de 1966 sería el 5. La numerología es una práctica adivinatoria que utiliza a los números. 1 es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Su estudio fue popular entre los primeros matemáticos, pero no se la considera ya disciplina matemática. En numerología, se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevados. Según los que la practican, la numerología es la disciplina que pretende investigar la vibración secreta de ese código y enseñan a utilizar los números en su beneficio, por medio del estudio de su influencia sobre personas, animales, cosas y eventos. En el año 530 c., Pitágoras, filósofo griego, desarrolló en forma metódica una relación entre los planetas y su vibración numérica. La denominó música de las esferas. Mediante su método de numerología afirmó que las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la frecuencia de los números como una faceta más de la armonía del universo y las leyes de la naturaleza. Según los numerólogos, los números son mucho más que una forma de medir o cuantificar lo que existe a nuestro alrededor.
Pitágoras creía que el universo debe ser visto como un todo armonioso, donde todo emite un sonido o vibración. 3. Los números del 1 al 10 están asociados a características específicas, que juntas abarcan toda la experiencia de la vida. El número 1. A nivel espiritual, le corresponde aprender a tomar iniciativas, a ser humilde y manso de corazón, debe mejorar su creatividad, creer en sus proyectos y expresar cosas nuevas. Tiene que dejar de conformarse con las cosas que ya están hechas, debe aprender a prescindir del facilismo para comenzar a crear y desarrollar la originalidad. También, debe animarse a pasar de la inactividad a la acción constructiva, a crear nuevos puntos de partida y aprender a ser honrado. En el plano profesional, se sugieren las carreras de dibujante, arquitecto, diseñador, editor, publicista, inventor, productor de cine o televisión, toda clase de actividades relacionadas con el mundo teatral, bailarín y cualquier trabajo creativo. No importa lo que diga tu número en la numerología, el aspecto del deseo siempre está presente por orden divina. Si no tienes aptitudes, según tu número, no te preocupes, llegarás a ser lo que quieres. Sin embargo, Dios ya te puso en el camino adecuado, esto es el porqué de tu número, para lograr tus metas. Con fe te salvarás, con una oración, lo que quieres, lo puedes lograr, tu número es una guía, la cual sureste completa con la frase: yo puedo. Lo que quieras realizar, sureste logrará cuando quieras y tu meta llegará, nada te detendrá. Hasta aquí llegamos con la investigación, pero continuaremos, para que el resto de los números, conozcan la guía de hacia dónde sureste dirige. Si un ente así está atrás de ti, nosotros nos encargamos, avisamos en este canal o en los links de abajo en un inbox. Estamos para creerte. Ya sabes a quién hay que llamar. Hasta luego. Ahora. But I didn't care, G. I just keep on.